que piensa que un doble pivote es lo que ponen para que nos aparquen la acera. Pero aún así, es nuestro media punta, es Nacho Gómez Hermosura. Buenas noches, María. Buenas noches, Miki. Pero hoy os traigo una sección que bien podría haberla hecho en una sastrería. ¿Por qué? ¿Que está hecha con retales o qué? No, porque a más de uno le vamos a hacer un traje. ¡Ay, un trajecito, claro que sí! Bueno, hoy empiezo con una pequeña sección dentro de mi sección, a la que he llamado el periodismo Juan Palómez. El as se lo guisa y el as se lo come, ¿eh? Y es que durante los últimos meses he observado que en As tienen la curiosa costumbre de inventarse fichajes del Madrid para después poder atizar al club cuando finalmente estos traspasos no se consuman. Os pongo un ejemplo. El día 1 de agosto As publicaba esta noticia. Se abre la opción Sissoko. El Newcastle ficha a un sustituto, en la que destacaba que el Real Madrid se ha interesado en el centrocampista francés. Hoy, en cambio, y sin que el Real Madrid haya declarado oficialmente ningún interés por el jugador, As publica que al Real Madrid también se le puede escapar Sissoko. Pero vamos a ver, ¿cómo van a acusar al Madrid de haber perdido algo que ni han tenido ni han querido tener? Es como si acusamos a Iniesta de haber perdido el bronceado. Pues no es ni la primera ni la segunda vez que lo hacen. En As son unos expertos en el periodismo Juan Palómez. Mirad, el 29 de junio publicaban Zidane quiere para su Real Madrid al nuevo Makelele, Kanté. Y dos semanas más tarde, de nuevo sin que el Madrid se pronunciara al respecto, escribía, el Madrid pierde otro fichaje, el Chelsea le roba a Kanté. Para, que me han robado las gafas de ver. Pero, Miki, si tú nunca has llevado gafas. Ya, es que estaba haciendo lo mismo que has. Pues ojo, porque no he terminado. Aún me quedan ejemplos como estos y tengo mogollón. Primero publicaban el supuesto interés del Madrid en Berratti y André Gómez, para una vez conocidos los respectivos destinos de los centrocampistas, poder decir que Berratti se le escapa al Madrid o que la prensa catalana le recuerda cómo el Barça le ha birlado a André Gómez. Anda que, Nacho, vaya turra me estás dando. Si quisiera ver cómo me venden cosas que no necesito, me habría quedado viendo la teletienda. Por cierto, que aparte de que nada se empeñen en dar por perdidos fichajes que el Madrid nunca contempló, ni siquiera lo hacen con corrección gramatical. Porque este titular bien redactado sería la prensa de Barcelona se regodea con el fichaje de André Gómez. O se regodea del fichaje truncado de Florentino. Pero nunca se regodea de Florentino, que de hecho significaría que la prensa de Barcelona se deleita con Florentino. ¡Ay! ¡Cómo me gusta que nos regodeemos de los errores de As! Pues regodeaos a gusto, porque aún quedan más. As afirmaba que el Real Madrid estaba interesado en fichar a Gabriel Jesús, Pogba y a Aubameyang. ¿A que no sabéis qué pasó después? Pues efectivamente, lo habéis acertado. Ellos se inventaron el interés y ellos acabaron diciendo que Palmeiras y City llegan a un acuerdo por Gabriel Jesús. Y de este modo, el Manchester City le arrebata otro fichaje al Madrid, que se escapó Kanté, André Gómez y ahora parece que Pogba, o que Aubameyang pasa del Madrid y ultima su fichaje por el City. Madre mía, todos esos, según As el Madrid, bueno, al Madrid se le han escapado más jugadores que a Chigrinsky en una primera parte de un partido. Te quedan muchos, Nacho. Es que esto del periodismo Juan Palómez va a acabar siendo As se lo guisa y yo me lo duermo. No te preocupes, que acabo ya. Solo me queda la traca final. Según As, el Real Madrid, aparte de todos los anteriores, también iba detrás de Alaba, Lewandowski y Renato Sánchez. Y el resto, pues ya lo sabéis, que si el Bayern rechaza la oferta por Alaba, que si Lewandowski no se marchará o que si Ancelotti le roba al Madrid a Renato Sánchez. Vamos, que según As, bueno, al Madrid les han truncado todos los fichajes de este verano. Supongo que es que en la redacción no habrán visto los chirlacos de Asensio. Espera un momentito. ¿Qué pasa? Pues que me adelantan. La portada de mañana de As va a titular El Madrid deja escapar a Bicho. Para. ¿Qué dices? ¿Que hemos dejado escapar a Cristiano? ¿De qué? No, a Cristiano no. A Bicho, que es un canterano del Depor, que ha sido cedido al Racing de Ferrol. Pero oye, que seguro que para As también es un fichaje frustrado del Madrid, ¿eh? Bueno, a ver, ya vale con que si se lo roban o se le escapan, ¿no? El Real Madrid tiene 4 jugadores entre los 10 mejores de la UEFA. Así que igual, si no fichan más, pues es porque no quieren. Tampoco pueden tener 100 jugadores. ¿Claro? Pues claro que sí, María. Además, el único fichaje de verano que necesitaba el Real Madrid ya lo ha hecho. Y somos nosotros, 90 minutos. Muy bien. Oye, que ahora que lo pienso, ¿cuándo es nuestra presentación en el Bernabéu?
Bueno, tú no pierdas la ilusión, Miki, que cosas más raras se han visto, ¿eh? Por ejemplo, a Cristóbal Soria defendiendo a un jugador del Madrid. Hay que recuperar a ese futbolista como sea. Ese futbolista no se puede ir del Madrid y lo estáis echando. Cada uno a su manera. Pero, ¿Cristóbal de Soria defendiendo a James? Frotadme los ojos con un estropajo a ver si estoy en un sueño. Pues sí, pero ya se encargaron en el chiringuito de recordarle lo que él mismo opinaba sobre el jugador no hace tanto tiempo. Un tuit de Chris de hace algún tiempo. Sí, vamos, yo ya sé por dónde este va. Es el tuit, a ver, por a favor. Ver, Jorge Cabral. Jorge Cabrales lo recuerda, a ver. Jorge Cabral, cambiar a Di María por James, claro. Por más o menos el mismo dinero y otras locuras de nuestro fútbol. Sí. ¿Y? ¿Le contesto a Cabrales? Aquí está Soria. No, contéstate a ti mismo. Contéstate a ti mismo. A ti mismo. Claro. A ti mismo. Ay, Cristóbal. El pobre es como la Mona Lisa. Ah, lo dices porque no sonríe. No, porque vive retratado. Y seguimos dando un repasito a la prensa madrileña. Y ahora es el turno de Marca, diario, donde hoy podemos leer que Bale renueva su contrato hasta 2021. Blanco de corazón. Cosa que ya habían dicho en el mismo medio el 21 de enero. Con este, la renovación de Bale ya está en marcha. Sí, y no han sido los únicos. En las televisiones también se ha dado por hecha esta renovación del galés. Como vemos, los despachos echan humo estos días. Por ejemplo, Gareth Bale ha renovado con el Real Madrid. El astro galés tenía contrato hasta 2019 y ahora se le amplía hasta 2021. O próximo rival do Celta, o Real Madrid acaba de ampliar yo contrato a Gareth Bale ata 2021, con suba de sueldo incluida, o que o sitúa como segundo mellor pagado do equipo tras Cristiano Ronaldo. Bueno, pero esto es una buena noticia, ¿no? Al menos AS no va a poder decir que se nos ha escapado. No, no. Si escapar, no se va a escapar. Pero renovar tampoco ha renovado aún. O al menos no hay comunicado oficial del club. Eso mismo es lo que trataba de explicar anoche Paco González en el partidazo de la Copa. Y lo que sí te desmienten es que se vaya a renovar a Bale. O sea, que se haya renovado a Bale. Se le va a renovar este año, porque en el Madrid renuevan siempre cuando quedan dos. Y a Bale le quedan este y otros dos. Que se va a renovar a los que le quedan dos. O sea, de inmediato se anunciará lo de Cristiano, que está cerrado. Lo de Modric y la mejora del contrato de... Keylor, que está palabrada. No está firmado, está palabrado ya con el representante. Madre mía, Bale, Cristiano, Modric, Keylor, ¿ves? ¿Para qué vas a renovar la plantilla fichando caras nuevas pudiendo ampliar el contrato de estos cracks? Pues mira, los que sí han optado por renovar la plantilla son los del Barcelona, que como hoy leemos en Mundo Deportivo, presentará a Cillessen el viernes. ¿Él? Bueno, a ver, para quienes no lo conozcan, Cillessen es un portero internacional holandés que hasta hoy mismo jugaba en las filas del Ajax de Ámsterdam y que hoy ha jugado la previa de la Champions. ¿Que el Barça ha fichado a un portero que no podrá jugar en la Champions? ¿Quién ha hecho esto? ¿Es que han repescado a Zubi o qué? Pues será buen portero, aunque como una imagen vale más que mil palabras, Cillessen es este al que vemos en pantalla, que en un partido de la Liga Holandesa de la temporada pasada pues decidió salvar un córner a cambio de un golito, ¿eh? Vaya cantadita buena. Muy rico. Vaya juego de pies que tiene, ¿eh? Mira, este seguro que no se lo roba Guardiola. Pues no te creas, mira lo que destacaban en Mundo Deportivo el pasado viernes sobre el portero holandés. Domina el estilo Barça. Destaca por tener un buen dominio del juego de pies. Venga. Oye, os digo una cosa, ¿eh? También vosotros, ¿cómo sois? ¿Os habéis ido a buscar un fallo aislado de la temporada pasada para poderos reír de él un poco? Bueno, sí. Eso es lo que hemos hecho, sí. Pero vamos, que ellos también se reían de él. Y si no, mirad los memes que publicaron en la página web del periódico durante un partido Brasil-Holanda del Mundial 2014, en el que el portero se apoyó en un palo de la portería con una pose pues, que dio lugar a todo tipo de chascarrillos como estos. Ah, ya me acuerdo de esto. A mí el que más me gusta es este. Mira, mírale. Yo no sé si lo ficharía, ¿eh? Pero es que parece que es un portero que hace muchas cagadas. Bueno, en la misma portada de Mundo Deportivo que hablaba de Cillessen, también podíamos leer apretón de manos por Alcácer entre Peter Lim y Bartomeu. Es curioso porque ayer titulaban Paco Alcácer está atado. Ayer estaba atado y se han dado un apretón de manos, vamos, que van un poco a menos, ¿no? Sí, bueno, mañana lo mismo publican que igual con Alcácer se vieron en un bar, ¿eh? Pasado que no lo fichan, pero que se lo ceden un rato, yo qué sé. Bueno, a ver, hay que esperar porque, no sé, ¿qué se dice en Valencia? Pues, ¿qué van a decir? Que la paella está muy rica, que la horchata mucho mejor con fartones, pues lo típico. Y del fichaje, de momento, pues Alcácer ha pedido hoy al Valencia irse, contradiciendo a la prensa valenciana, que era bastante rotunda la semana pasada titulando
Paco, te quedas. Y esta mañana Superdeporte se venía un poco más abajo y titulaba caliente, caliente. Bueno, calientes estarán los aficionados. Les metió 4 Las Palmas y como les vendan Alcácer, a ver quién les mete goles. Igual el que acaba caliente es Peter Lim, pero porque le meten dentro de una falla. No creo que se refieran a nada de eso. Y es que en Superdeporte tampoco se estrujan mucho con los titulares y el caliente pues lo usan para todo. El Valencia quiere fichar a Sergi Samper. Caliente. Que querían renovar a Nuno. Calentito. Joder, tienen menos inventiva que los que hacen el horóscopo. Por cierto, el otro día leí, las finanzas te van a dar quebraderos de cabeza. Y eso era para los Leo. No creas, ¿eh? Los de Superdeporte sí que inventan bien. Sobre todo cuando titularon Cristiano dice sí al Valencia. Ojo con esto, ¿eh? ¿Qué te parece? Y añadían, Soler ya tiene fichado al portugués. ¡Ay! ¡Ay! No puedo, sigue tú. A ver, no sé. Igual lo que le dijeron es, ¿quieres venir a Valencia el fin de a la playa? ¿Eh? Y dijo que sí. Y pues ya con eso sobra para dar una noticia, no sé. Pues no me parece mal lo de ir a Valencia a la playa, ¿no? Así que yo me voy a ir para allá, que lo mismo mañana me... Para informar de lo de Alcácer, ¿eh? No, para disfrutar. Bueno, aquí las únicas informaciones fiables son las de Mimikileaks. A ver, bueno, fiables. Bueno, pues como las de Superdeporte. Bueno, Miki, pues vamos a verlas, pero antes un aplauso para Nacho Gómez Hermosura. ¡Claro! Pero bueno, ya está bien. Hombre, dejad al pobre Asensio tranquilo, que entre los que decís mal su nombre y los que lo nombráis hasta cuando no juega, lo vais a volver loco al chaval. Hombre, es que lo vuestro no es manía ni admiración. Lo vuestro es obsesión. No, ya veo. ¿Vas a cantar otra vez? ¿Qué haces? ¿Por qué hablas, María? En los musicales la gente empieza a cantar como si nada, sin introducción ni nada. No los tropees, anda. Coge la maraca y canta. ¡Música, Tino! No es amor. Lo vuestro por Marco se llama obsesión. La confusión. Acompáñame, hombre. En su nombramiento se llama Marco. Marco Asensio. Dame la maraca. Dame la maraca. Se acaba el número musical. Vale. ¿Tú has visto las películas que después de cantar digan, no, vamos a seguir? No, se acaba y ya está. Vale. Bueno, a ver, ¿ha quedado claro? Marco Asensio. Marco, no Marcos. Asensio, no Asenjo. Marco Asensio. Así que, a ver si así le dejáis en paz de una vez. A ver, Miguel, una cosa. El otro día, Rafael. Sí. Ayer un rap con la gorra y todo. Sí. Hoy una bachata. O sea, ¿qué va a ser lo próximo, Miki? No lo sé. No descartes la jota, ¿eh? Lo estoy pensando. La prensa deportiva dice... Eso empezaría así, me gusta. Vale. Esta noche en la cama le voy a dar una vueltecita. Rubí, ¿quién es Douglas? ¿Qué juega? ¿Delantero, portero? Se va a venir lesionado también.